Hola aventureros de las páginas perdidas y halladas. Aquí Arturo Velano, guiándolos una vez más por las junglas encantadas de la literatura contemporánea. Como dijo nuestro querido Haruki Murakami, si solo lees los libros que todo el mundo lee, solo puedes pensar lo que todo el mundo está pensando. Así que, preparados, porque hoy vamos a sumergirnos en la obra de alguien que definitivamente nos sacará de lo convencional. La incomparable Laura Restrepo. Desde las profundidades vibrantes de Colombia, Laura Restrepo emerge como un volcán literario, expulsando historias tan densas y ricas que parecen formar continentes enteros. Su escritura, queridos amigos, es una danza constante entre la delicadeza y la crudeza de la realidad. Ahora, zambullámonos sin miedo en el océano de sus obras. Empecemos con Delirio, esa novela que nos sumerge en la mente humana y nos hace cuestionar la cordura, el amor y la violencia que a veces los une. Aquí, Restrepo no solo cuenta una historia, ella desgarra la trama, saca sus entrañas y nos obliga a mirarlas directamente. La manera en que maneja la psicología de sus personajes es sencillamente estremecedora. Pero no se detiene ahí, por supuesto que no. En Leopardo al Sol, se atreve a narrar una feroz guerra entre familias, inspirada en la realidad colombiana. Con una maestría única, Restrepo pinta un fresco de un país convulsionado, con personajes que amamos y detestamos al mismo tiempo. Es un viaje en una montaña rusa de emociones, donde la adrenalina literaria nos mantiene pegados a cada página. Y como no mencionar Demasiados Héroes, un relato en el que la maternidad, la política y las cicatrices del pasado forman un triángulo complejo y profundamente humano. Restrepo, con la elegancia de una orfebre, configura diálogos y situaciones que nos hacen reflexionar sobre la valentía, el miedo y las sombras del alma. En resumen, amigos míos, leer a Laura Restrepo es aceptar un pacto silencioso de no volver intacto. Es imposible no ser transformado por la fuerza de su prosa, la agudeza de su crítica social y la visceralidad de sus personajes. Les habló Arturo Velano, y fue un honor compartir con ustedes este episodio en piedraliza.com. Si desean seguir explorando insólitos rincones literarios, suscríbanse al canal, denle un cariñoso me gusta y activen las notificaciones. Y claro, no olviden visitar nuestro blog piedraliza.com para continuar la aventura. Hasta nuestro próximo encuentro, caminantes de sueños, y recuerden, cada libro, una nueva senda por descubrir. Adiós y buena lectura.